Ahora sí, vamos con la materia de análisis, y es que la Asamblea Nacional esta semana tendrá que aprobar o no el proyecto original de la Ley de Reactivación Económica, donde además pues se incluyen algunos impuestos. Para hablar del tema, con nosotros el asambleísta Elías Hacherón, de la provincia de Pastaza. Asambleísta, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles desde la provincia de Pastaza, siempre a las órdenes, una semana importantísima para el país y sin duda creo que la responsabilidad compartida, ejecutivo, legislativo y los actores que son los ciudadanos, pues esperamos tener buenas noticias para poder reactivarnos económicamente y obviamente buscar mejores días para todos los ecuatorianos. ¿Qué rescata usted del informe que se aprobó ya para el segundo debate y que seguramente se lo va a tratar, creo que hoy o mañana, usted me lo confirmará, a propósito de estas reformas que se plantean en el nuevo informe de este paquete de reformas? Así, a ver, el tema es que entre el día de hoy, entiendo yo en el transcurso del día de hoy, se convocará ya para el segundo debate del proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, que es uno de los temas que tomarán parte de la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional. Y sin duda, este proyecto que tiene el calificativo de urgente en materia económica, busca generar recursos para equilibrar la caja fiscal tras los efectos de la pandemia del COVID-19. ¿Qué se puede rescatar de acá? Pues creemos firmemente en que el análisis, en que la participación activa de los actores, en que el trabajo que han desarrollado las distintas bancadas y sobre todo los legisladores en la propuesta para complementar luego del primer debate, que esta ley pues tenga el respaldo político, digámosle de esa forma, y que esta reforma pues garantice a los ecuatorianos estabilidad, ¿no? Y sin duda, cuando nosotros hablamos desde territorios como la Amazonía, como la provincia de Pastaza, que es tan diferente a muchas de las provincias, a muchas de las ciudades, pues nosotros también hablamos de lo que hemos planteado siempre, que exista equidad territorial. Pero sin duda, nosotros hablamos de que el presidente Guillermo Lasso ha dicho que su gobierno será el de la recuperación económica de las familias ecuatorianas. La prioridad es esta ley de corte tributario, con lo que se espera recaudar los alrededor de 1.900 millones de dólares en 2 años y mantener ese programa económico bajo el aval del Fondo Monetario Internacional. Y de hecho se insiste, ¿no?, en una reingeniería en la declaración del impuesto a la renta a las personas que ganen más de 2.500 dólares mensuales y de las empresas que reportaron ganancias durante la pandemia. Entonces, en términos generales, mire, todos estos análisis que se ha hecho y que sin duda están en la senda del ajuste fiscal y obviamente la reactivación económica desde las distintas esferas es lo que esperamos en este debate, ¿no? Pero como usted decía, ¿qué nos permite a nosotros tener como expectativa? Obviamente es que el aporte y obviamente la propuesta termina aterrizando en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Usted considera que, de acuerdo a estos cambios hechos por la Comisión, el Pleno dará los votos? ¿Cómo prevé usted? ¿Hay una mayoría que está a favor de este informe, o el correísmo y el socialcristianismo, como siempre, se van a oponer a esto? ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que esta reforma no es fácil, tiene sus desafíos, ¿no? Y tiene también sus características, desde luego, impositivas y de reactivación económica. Y como comentábamos con varios legisladores, el Ecuador necesita sin duda poner su casa en orden. Y más allá de las posiciones de las bancadas, más allá de las posiciones incluso de los legisladores, ¿cuál es nuestro compromiso? Los 137 legisladores tenemos la responsabilidad de buscar alternativas que permitan al país salir adelante. Y en ello, pues, tenemos la plena confianza de que no es un tema impositivo, sino más bien es un tema de análisis, de debate, de propuesta. Y desde luego esperamos que en la perspectiva sobre las cosas que tengan cada una de las bancadas, pues veamos cómo se desarrolla el debate y la propuesta complementaria para que al final del día busquemos lo que hemos dicho siempre. Yo creo que nadie está en contra de que el país se detenga en su accionar, sino más bien que nos permita caminar. Entonces, la responsabilidad de los 137 legisladores por todo el país obviamente será enfocada
creo que en las realidades propias de cada uno de los sectores. Yo lo decía, tengo a lo mejor mi posición como pastacense o como amazónico, pero somos ecuatorianos. Entonces, sobre ese ámbito, yo vuelvo a insistir en que no se esté hablando de las mayorías o de las bancadas, sino más bien que todos los 137 legisladores que tenemos hoy la responsabilidad de debatirlo, pues busquemos alternativas y propuestas complementarias que realmente nos permitan ya definir que este proyecto de ley sea aprobado. Sí, tomamos en cuenta que desarrollo económico, la sostenibilidad fiscal del país tras esta pandemia, a todos nos han complicado. ¿Y qué es lo que espera la gente? La gente lo que busca es reactivarse, la gente lo que espera son las plazas de empleo tan anheladas, la gente lo que busca es tener un trabajo digno y sobre todo que le permita llevar el pan a la mesa de cada uno de sus hijos, de las familias del país. Pero entonces, dentro de esta propuesta, ¿se va a subir el valor a 2.500 para arriba para la tributación según el gobierno, y también el techo de los gastos deducibles que el gobierno le había bajado a 5.000, creo que lo ha subido a 10.000 la comisión? ¿Con eso están de acuerdo ustedes también? Sí, efectivamente, yo creo que es parte de las propuestas que lo establecieron los 19 legisladores que ingresaron por escrito, de más de 90 comparecencias de los actores ciudadanos de los dos sectores, pues, y parte de ello, ¿no? Nosotros hemos dicho que todos los aspectos del cambio tributario que han sido analizados, que han sido verificados en estas comparecencias, pues creemos que ya podamos tener una orientación de hacia dónde vamos con esta propuesta. Pero yo creo que más allá de ello, no vuelvo a insistir, el trabajo de todos los actores, de cada uno de los ciudadanos que hoy estamos en el afán de asentar un plan de reactivación, pues se enfoque en todos los ámbitos y en ello pues dejar atrás a lo mejor incluso, ¿no?, las banderas políticas, los números y demás, y ponernos la bandera del país definitivamente. No es que estemos a favor o en contra de tal o cual, o del presidente o no. Aquí lo que busca el Ecuador es resultados. Y sobre ese ámbito yo vuelvo a decirles, los 137 legisladores tendremos en nuestras manos, viendo ese día miércoles, porque sobre los tiempos que se han manejado para el segundo debate, entendemos que el día sábado lo presentó ya la comisión. Desde el día sábado hasta el día lunes se debe revisar internamente por parte de los legisladores y públicamente, y a partir de los 48 horas subsiguientes convocar ya al pleno de la Asamblea Nacional para tratar el segundo debate de este proyecto denominado de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. La lógica sería que entre mañana y el jueves estaría ya debatido y aprobado, como cualquiera que esta sea, para que el presidente de la República le ponga el veto parcial o la mande al registro oficial. ¿Alcanzarán los tiempos? Le digo esto porque estamos a escasos días de que se cumpla la fecha enviada de los 30 días para que entre por el denominado Ministerio de la Ley, que creo que no es el caso. No será ese el caso. Están los tiempos ajustados justamente a que podamos tratarlo. Entiendo aquello que para el día miércoles sin duda será el análisis de este segundo debate, y en ello pues seguimos, ¿no?, en este afán. Yo siempre diré que los medios de comunicación son los actores importantes para poder también interactuar con el ciudadano, y que ese pensamiento, ese sentimiento y esa propuesta de los distintos actores a nosotros nos permita tomar decisiones no unilaterales, sino más bien participativas, y sobre ello buscar construir las leyes que le hagan bien al país. Asambleísta, estoy con tiempo, pero muy gentil por su participación. No, siempre las órdenes. Lo que diremos es que necesitamos poner el hombro por el país, necesitamos reactivarnos económicamente, pero sin duda buscamos buscar mejores días. Será un trabajo coordinado, articulado, y sobre ello pues el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía tenemos esa gran responsabilidad. Esperemos que en estos días pues tomemos esta mejor decisión por el país, y siempre las órdenes. Gracias al asambleísta Elías Hachero de la provincia de Pastaza, 7:00 a.m. 30 minutos. Vamos.